Les damos la bienvenida una vez más a MSP. En nuestra redacción estamos siempre complacidos de acompañarlos, de llevarles a ustedes información vital en materia de salud y de ciencia. Para más información y complementar todos nuestros contenidos, lo invitamos a visitar www.medicinaysaludpublica.com. También lo invitamos a que nos siga en las redes sociales. En Facebook nos encuentra como Revista Medicina y Salud Pública y en Instagram estamos como Revista MSP. En esta oportunidad hablando de un tema muy importante que le invitamos a compartir. Justamente es un tema que genera mucho debate y, por supuesto, muchas preguntas e inquietudes de las personas en torno a él. Se trata de los tumores cerebrales porque, escuchen muy bien, pueden destruir incluso directamente las células cerebrales y también provocar daños a las células produciendo inflamación y ejerciendo presión también en otras partes del cerebro e incrementando la presión intracraneal. Hay pues diversos factores de riesgo que pueden desencadenar esto. Vamos a conocer los tratamientos que existen en torno a un tumor cerebral y lo vamos a hacer hoy acompañados de un especialista a quien tengo el gusto de darle la bienvenida hoy. Vamos a hablar con el doctor Diego Gómez Amarillo. Él es médico cirujano y se desempeña actualmente como neurocirujano de la Fundación Santa Fe de Bogotá, miembro activo de la Asociación Colombiana de Neurocirugía, con una amplia experiencia en el manejo de tumores cerebrales, y escuchen bien, no solo de adultos, sino también en niños. Doctor Diego, bienvenido a MSP. Gracias por su tiempo, por acompañarnos hoy. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto estar acá y hablar de un tema que a mí en lo personal pues me apasiona, es mi profesión y bueno, muchas gracias. Doctor, qué bueno, y es importante para nosotros siempre contar con profesionales que amen lo que hacen, que son médicos también con mucha vocación y que se desempeñan en un área porque realmente la han estudiado, ha sido años también investigando, y bueno, le agradecemos que comparta con nosotros sus conocimientos. Y bueno, doctor, para comenzar a hablar sobre los tumores cerebrales, yo ahí, a grosso modo, pues, dice una introducción, pero quisiera que fuese usted que nos diera una fisiopatología del tumor cerebral, cómo ocurre, qué es y qué pasa en la persona que lo padece. Bueno, el tumor cerebral, sin duda alguna, para cualquier persona, sea médico o no, pues genera mucha impresión. La palabra o diagnóstico tumor cerebral, pues le genera a uno hasta sentimientos negativos por lo que ello implica. De alguna manera el cerebro está dentro de una cavidad que es el cráneo, que es una cavidad que evolutivamente está hecho para ser cerrada, y cualquier cosa que hagamos para entrar, que implica abrir el cráneo, pues es algo que no debería pasar. Eso es pensando con las buenas intenciones. Sin embargo, como en todas las partes del cuerpo, las células o donde hay células, una célula tiene el potencial de multiplicarse y convertirse en un tumor cerebral. Las causas, de alguna manera, comparten el origen del cáncer o de los tumores cerebrales, sea benigno o maligno. Implica que dentro de la información genética de cada célula hay una falla en esos procesos que le permiten a la célula desenvolverse y que llevan a que la célula se empiece a multiplicar. Entonces tiene un origen genético. Sin embargo, hay cierto tipo de tumores que tienen un patrón hereditario en donde influye que los padres o que de alguna manera en la familia se transmita el problema a nivel del ADN, mientras que hay otro tipo de tumores que nacen esporádicamente. Me refiero con eso a que en esa persona puntualmente la célula sufre un daño a nivel de su ADN, de su información genética, que lleva a que empiece a multiplicarse. Y cuando empieza a multiplicarse en el cerebro, pues, y en cualquier otra parte del cuerpo, se forma una masa, y eso es a lo que llamamos un tumor cerebral. Tumor cerebral que si crece lentamente, si no invade el tejido alrededor de mucha, pues a una gran escala, pues puede ser un tumor benigno. Y si el tumor, por el contrario, tiene la capacidad de crecer muy rápido, de generar un daño muy grande, de irse a otras áreas del cerebro, a otras áreas del cuerpo, pues hablamos de un tumor maligno, que es a lo que nos referimos cuando hablamos de cáncer cerebral. Entonces, hay muchas estructuras en el cerebro, o muchas partes del cerebro y del cráneo con potencial de generar tumores cerebrales. Desde el hueso, la piel del cráneo que pueda generar un tumor y que este tumor se vaya dentro del cerebro, a nivel de lo que recubre el cerebro que llamamos meninges, que son esas capas que protegen al cerebro, las células neuronales, las células de la glía, que es las células encargadas de darle esa estructura al cerebro, son aquellas que tienen un potencial, pues, de volverse un tumor cerebral. Y así lo vemos a todas las edades. Hay tumores más frecuentes en los niños, en los adultos, en las personas mayores, en los jóvenes, dependiendo la localización y muchas variables más. Pero a términos generales, sin duda es una enfermedad que nos genera, pues, por un lado, curiosidad, porque de alguna manera todos hemos conocido a alguien con un tumor cerebral y sabemos lo devastador que puede ser esto para el paciente y su familia. Claro que sí, doctor. Y además de lo que usted mencionó al comienzo, relacionado también con el diagnóstico. El diagnóstico no es fácil para ningún paciente. Al recibir esa noticia, pues se llena su cabeza quizás de miedos y necesita también, como en muchas condiciones, un acompañamiento psicológico para poder sobrellevar esa condición y poder afrontarla con su familia, con el apoyo familiar. Doctora, en torno a tantas preguntas, pues dice usted que el origen puede ser, pues, múltiple, pueden haber muchos factores que originen un tumor cerebral, pero hablando sobre factores de riesgo, quizás algunas personas erróneamente, o no sé, que piensan que quizás fue un golpe, un trauma en la cabeza lo que puede provocar. Esto podría ser uno de los factores. ¿Qué otros son desencadenantes de que ocurra un tumor cerebral? Bueno, es una excelente pregunta porque siempre que diagnosticamos o vemos un paciente con un tumor cerebral, el primer comentario de nuestros pacientes es: cuando niño se cayó, tuvo un accidente en su juventud. Y bueno, siempre lo aclaramos con los pacientes, pero este es un buen escenario para también educar en ese sentido. Y es que no hay ningún tumor cerebral que tenga un nexo con un antecedente de un golpe ni en la niñez, ni en el periodo reciente al diagnóstico del tumor. Una caída, por supuesto, puede generar muchas enfermedades, de hecho, en el largo plazo, pero puntualmente un tumor cerebral no se ha logrado demostrar que tenga ninguna relación con un golpe o un trauma. Hay otros factores de riesgo. Se han intentado asociar factores de riesgo como la exposición al celular de manera permanente durante mucho tiempo y la presencia de un tumor cerebral. Y a pesar de que hay trabajos que logran relacionarla, hoy en día no ha sido demostrado con claridad y no se considera un factor de riesgo tan influyente en la posibilidad de desarrollar un tumor cerebral. Por otro lado, la exposición a radiación, eso sí está asociado a la presencia de tumores en general en el cuerpo y no es ajeno el cerebro a la posibilidad de tener un tumor cerebral. Sin embargo, no son muchos los factores ambientales modificables, o sea, yo como ser humano, ¿qué puedo hacer para que no me dé un tumor cerebral? En donde podamos actuar. Son muy pocos. Vuelvo, insisto, en que la herencia, a pesar de que siempre que también nos enfrentamos a un caso de un tumor cerebral, también nuestros pacientes nos dicen: hay que estudiar a nuestros hijos o hay que estudiar a los hermanos, a los papás. Y la respuesta es que, como les mencionaba, la gran mayoría de tumores, la gran mayoría, más del 90% de los tumores más frecuentes, son hallazgos esporádicos en esa persona y no tienen un patrón hereditario. Por supuesto, hay enfermedades genéticas de toda una familia donde hay mutaciones puntuales en genes o en áreas del DNA muy importantes que generan que en toda esa línea familiar se presenten tumores cerebrales, pero no es lo más frecuente. Perfecto. Doctor, ¿drogas y alcohol tienen algo que ver o están relacionadas con este tema, con la condición o no? No realmente hay, a pesar de que hay estudios, como les mencionaba, en donde encontramos o lo que buscan tratar de encontrar es la relación de un tumor a una cantidad de factores, cientos de factores ambientales o que propios de la persona para asociar a tumores cerebrales. No ha habido una asociación directa. El consumo de sustancias, incluyendo el alcohol o sustancias psicoactivas, por supuesto generan una cantidad de efectos, muchas veces hasta peores que un tumor cerebral, efectos pues a nivel neuronal, efectos en el neurodesarrollo, y de muchas otras maneras, pero puntualmente en el desarrollo de tumores no ha habido una asociación claramente demostrada. Perfecto, doctor. No, y nos encanta que usted esté aquí para aclarar todas esas dudas que tienen las personas del común, por supuesto, en torno al tema de los tumores cerebrales y una preocupación constante frente a un posible diagnóstico. Doctor, hablando de síntomas, Hay síntomas claros de un tumor cerebral o se pueden confundir quizás con otras condiciones. ¿Cómo entra también el diagnóstico ahí de acuerdo a los síntomas? Claro. Los síntomas se pueden deber a varias causas. Una de ellas, como lo mencionaste tú al principio, cuando tenemos algo dentro del cráneo que no debería estar ahí, puede generar un aumento de la presión dentro del cráneo y a eso lo llamamos una hipertensión intracraneal. Cuando tenemos un aumento de la presión dentro del cráneo, sin duda alguna van a aparecer síntomas como el dolor de cabeza. Ese dolor de cabeza tener ciertas características. Y ahí es donde hablamos de un dolor de cabeza con signos de alarma. Es un dolor de cabeza con ciertas características que al médico, al mismo paciente, lo deben alertar sobre la posibilidad de tener algo dentro de su cerebro, dentro de su cráneo. Para nombrarles algunas, es un dolor de cabeza que se puede presentar durante la madrugada, que despierta al paciente. Es un dolor de cabeza que cambia su patrón. Hay pacientes con migraña que conocen e identifican bien su dolor de cabeza, pero que en estos casos dicen, mire, es un dolor distinto. Ese es otro factor de riesgo. Otro, que el dolor de cabeza se acompañe de vómito. Si antes no se presentaba, pero en esta ocasión que se acompañe de vómito, ese también es un signo de aumento de la presión dentro del cerebro. Y por supuesto otros síntomas. Sin embargo, estos son relacionados al aumento de la presión. Sin embargo, dentro del cerebro, cuando uno tiene una lesión, dependiendo del sitio de la lesión, se pueden generar síntomas. Si tenemos un tumor cerebral cerca al sitio del lenguaje, de la expresión del lenguaje, el paciente puede manifestar síntomas como dificultad para encontrar frecuentemente palabras, pero de un tiempo muy corto a la fecha, dificultad para entender el lenguaje, desorientación, y la familia muchas veces lo nota antes que el paciente. Si la lesión está, por ejemplo, o el tumor en el área del lenguaje, en el área de la movilidad, puede manifestar disminución de la fuerza en el lado contrario del cuerpo, otros síntomas como alteraciones visuales, si está el tumor en la zona visual y el paciente percibir que está disminuyendo la visión en cualquier punto de la vía visual. Por ejemplo, un tumor de hipófisis, que son relativamente frecuentes, puede comprimir los nervios de los ojos y el paciente consultar porque empezó a chocarse contra las paredes, porque chocó su carro, y la razón es que empieza a perder parte de su campo visual, por darles un ejemplo. Pero dependiendo la zona del cerebro, pueden aparecer una cantidad de síntomas que es ahí donde el médico y donde el paciente y la familia pueden identificar signos de alarma que lleven a consultar. Perfecto. Doctor, usted mencionó ahorita pues temas de accidentes, algún accidente anterior quizás en moto, en carro, que haya provocado un trauma craneoencefálico. ¿Puede desencadenar tumor cerebral? ¿Cómo debe ser ese seguimiento para evitar que llegue allí? ¿Hay alguna forma de detectar eso o no? No, ¿o no hay relación? De pronto no fui claro en ese sentido. Sin embargo, no se ha demostrado una relación entre accidentes y traumas y la presencia de un tumor cerebral. Por supuesto, un accidente puede ocasionar muchas razones por las cuales el neurocirujano tiene que o intervenir, valorar o seguir en el largo plazo. Sin embargo, la presencia de tumores cerebrales no se asocia a los golpes o accidentes. Perfecto. Eso quedó muy claro. Doctor, en cuanto al tema de las ubicaciones del tumor cerebral. De acuerdo al área donde esté ubicado en el cerebro, digamos, ¿son más complejos o más fáciles de tratar o no? Claro, sin duda alguna. Esto es una variable importantísima para nosotros, principalmente en miras de pensar en algún procedimiento quirúrgico. La mayoría de tumores cerebrales va a necesitar al menos una biopsia que permita diagnosticar el tipo de tumor y ponerle todos los apellidos al tumor, todos los apellidos en relación a los genes que están implicados, el tipo, la variante, y eso es muy importante para el oncólogo eventualmente para definir el tratamiento que requiere el paciente. Por otro lado, cuando pensamos en una cirugía siempre nos planteamos, uno de los objetivos es tratar o buscar una resección completa del tumor. La resección quirúrgica del tumor es hoy en día uno de los principales factores que puede influir sobre la expectativa de vida y el futuro del paciente, dependiendo si uno logra una resección mayor o menor. Sin embargo, Si el tumor está en una zona asequible, pues uno busca ese objetivo que es una resección completa, pero no todas las veces lo podemos hacer. Hay áreas del cerebro, como decimos nosotros, intocables, o áreas del cerebro donde sin duda alguna intentar llegar a retirar el tumor cerebral puede generar un daño mayor en el paciente del beneficio que le queríamos ofrecer. Y a pesar de que siempre tratamos de evitarlo, por supuesto, entrar al cerebro a resecar un tumor siempre va a conllevar riesgos. Hoy en día, toda la tecnología en neurocirugía está enfocada en esos dos objetivos. Preservar las funciones neurológicas y, por otro lado, lograr mejores resecciones. Y de eso va a depender la localización del tumor. Quiero aprovechar la experiencia que tiene el doctor Diego con los niños también. Doctor, en el caso de los niños, digamos, ¿cuál es la labor que va a hacer un médico primario también, un profesional, un neurocirujano, para el tratamiento en especial de niños? Y pues también hablando del caso de menores con tumores cerebrales, saber si un menor en la infancia tuvo pues tumor cerebral, ¿es posible que lo desarrolle de adulto? ¿Cómo ocurren los tumores en el caso de los menores, de los niños? Bueno, en los niños, digamos, los síntomas que se pueden presentar, pues aplica la respuesta previa. Dependiendo de la localización, se genera una serie de sintomatologías, o si aumenta la presión dentro del cerebro, se pueden generar síntomas. En los niños pueden ocurrir cierto tipo de tumores que no son frecuentes o no aparecen en la edad adulta y tienen ciertas características que nosotros analizamos. Usualmente en los niños, los tumores sí tienen un origen embriológico. ¿Qué quiere decir? Que desde que el niño se formó en el útero de su madre, pues se generó una serie de situaciones en el ADN de las células cerebrales que puede llevar a la presencia de un tumor y que se manifieste en la infancia, ya sea al momento de nacer o en la edad temprana, en la edad preescolar o en la adolescencia. Esos tumores usualmente, como les menciono, sí tienen un origen en ese momento, a diferencia de los adultos que sí se pueden desarrollar sin tener un antecedente en la edad prenatal o antes del nacimiento. ¿Cómo identificar los tumores en los niños? Y esto es una recomendación en general en la atención primaria para los médicos que atienden en consulta de pediatría, de hecho para los mismos pediatras. Usualmente, si es un niño que tiene menos de un año cuya capacidad de expresión pues no se ha logrado, el niño no es capaz de decir, mire, me duele la cabeza o tengo este problema. En esos niños es donde tenemos que alertarnos frente a signos de alarma que tenemos que identificar. ¿Como cuáles? Niños que vienen en un progreso en relación a su desarrollo. Un niño que viene caminando o un niño que ya empezó a decir ciertas palabras, empezó a cumplir ciertas metas y de repente sufre un estancamiento o, por ejemplo, si lograba caminar o dar sus pasos, de repente ya no lo puede hacer y tiene dificultad para caminar o dificultad para pararse. Ese retraso puede significar un signo de alarma. Es frecuente en los niños como de alguna manera los tumores es más probable que se presente en un área del cerebro que se llama la fosa posterior, que es en el compartimento inferior del cerebro. Ese compartimento de atrás es más pequeño. El ejemplo que siempre doy, uno tiene en el cráneo dos habitaciones, una habitación grande donde está el cerebro propiamente dicho y una habitación más pequeña donde está el cerebelo. En los niños se presentan muy frecuentemente tumores en la habitación más pequeña. Como es un espacio más pequeño, es posible que se presenten más tempranamente síntomas del aumento de la presión e hidrocefalia, que es el acúmulo de líquido dentro del cerebro de los niños. La razón es que en esa zona hay una autopista o un camino por donde transita el líquido del cerebro y cualquier cosa que esté ahí puede obstruir ese camino y llevar un acúmulo de líquido. Si es un niño antes del año, también podemos percibir que el niño aumenta el diámetro de su cabeza porque el líquido se empieza a acumular. Y esto que sentimos adelante, que es la fontanela del niño, se empieza a notar tensa, empiezan a aparecer venas sobre el cráneo y esto se suma a irritabilidad, que el niño no empieza a comer, que empieza a frenar su desarrollo en el que iba. Síntomas que les juro que son muy evidentes no solo para el médico que lo pueda ver, sino para los papás, para las personas que rodean al niño. Entonces son una cantidad de síntomas que son fáciles de identificar en un niño que tiene toda la atención usualmente de sus padres y que va a llevar a consultar al niño. Pero a grosso modo esos serían los signos de alarma. Perfecto, doctor, ¿no? Y pues sí, es complejo en el caso de los adultos, pues en el caso de los niños es aún más difícil porque pues es una persona que está en crecimiento, en desarrollo, entonces se torna un poco más preciso el diagnóstico y el tratamiento. Doctor, hablemos de reincidencia de un tumor cerebral. En los casos en los que tratamientos son exitosos, hablemos de cirugía u otros, ¿qué probabilidad hay de que una persona vuelva a reincidir el tumor? Ok, eso va a depender puntualmente del tipo de tumor. Digamos, hay tumores que, como les mencionaba, tienen un comportamiento agresivo o que llamamos malignos. Son tumores en donde, a pesar de que logremos una resección completa del tumor, la posibilidad de que aparezca en el largo plazo es muy alta. Hay tumores donde desafortunadamente la ciencia aún pierde la batalla. Siempre hacemos nuestro mayor esfuerzo, logramos resecciones completas, reciben quimioterapia, radioterapia, pero hay tumores donde a pesar de hacer todo esto, pueden volver a aparecer. Sin duda alguna hemos ganado terreno con los años. Si comparamos hoy en día tanto una cirugía craneal que realizamos con frecuencia a hace 50 años, el pronóstico es otra historia. Y en los tumores cerebrales pasa lo mismo. Hoy en día la oncología logra generar tratamientos dirigidos al tipo de tumor en particular, logrando expectativas de vida mucho más altas. Si el tumor es benigno, una resección completa o una muy buena resección puede llegar a ser suficiente y no necesitar ni tratamiento con quimioterapia o radioterapia y eso, pues, tener una baja posibilidad de que vuelva a aparecer en el futuro. Sin embargo, dependiendo del tipo de tumor, hay la posibilidad de que sin duda pueda aparecer con el tiempo y ahí es donde, dependiendo del tipo de tumor, vamos a generar un cronograma de seguimiento que incluirá exámenes de resonancia seguramente y visitas al neurocirujano y al pediatra con frecuencia y esto aplica también exactamente con los adultos. Doctor, ¿hay algunas otras enfermedades que estén relacionadas con los tumores cerebrales? Hay cierto tipo de tumores cerebrales, usualmente en aquellos, como les mencioné, que se asocian a mutaciones familiares o síndromes. ¿Qué es un síndrome? Es un conjunto de manifestaciones en el cuerpo, no solo en un órgano, sino en muchos sitios. Hay cierto tipo de tumores o de síndromes que se acompañan de un tumor cerebral, un tumor en el riñón, tumores en el hígado, tumores en la piel. Y el mejor ejemplo del que sabemos hoy en día por algo muy ilustrativo es la neurofibromatosis, que también vemos en los niños, que se caracteriza por muchos tumores, no solo cerebrales, de muchos tipos cerebrales, sino también tumores en la piel, en la columna y en otros órganos, y así hay muchos ejemplos. Entonces hay enfermedades genéticas puntualmente definidas que se acompañan de la presencia de otros síntomas en otros órganos, incluyendo tumores. Perfecto. Doctor, quería hablarle también sobre el tema de la salud mental. El tema de los tumores cerebrales podría estar relacionado con una alteración en el tema de salud mental del paciente y quizás también el acompañamiento que debe recibir una persona que fue diagnosticada con esta condición. Claro, y la salud mental se puede manifestar o puede tener relación con los tumores cerebrales de dos maneras. Cuando un paciente tiene un tumor cerebral en ciertas áreas del cerebro que están implicadas o en la conducta o en el estado de ánimo o en la memoria o funciones mentales, también se pueden ver comprometidas. De hecho, es relativamente frecuente que hay pacientes que pueden estar durante algún tiempo diagnosticados con una enfermedad o una alteración mental y ser encasillada dentro de un diagnóstico de una enfermedad psiquiátrica y el paciente tener un tumor cerebral. Hoy en día, por supuesto, pacientes con enfermedades mentales siempre se acompañan de estudios de resonancia o estudios de imagen cerebral que permiten identificarlos, pero esto es uno de los puntos. Pacientes Dependiendo del sitio del tumor, se puede ver alterado, se puede manifestar con síntomas mentales y síntomas psiquiátricos. Pero por otro lado, el tener un tumor cerebral pues va a generar un impacto grandísimo en la persona. Hoy en día estamos convencidos que un paciente que pasa por una situación de estas debería tener el acompañamiento por psicología, por psiquiatría de enlace, que pueda de alguna manera darles las herramientas en el día a día para enfrentar un diagnóstico. En muchos de los casos, cuando es un tumor maligno, un diagnóstico que sin duda hagamos lo que hagamos puede llevarlo a un desenlace pues, fatal en el largo plazo. Y a pesar de que nosotros como neurocirujanos acompañamos el proceso, estamos convencidos que el acompañamiento de especialistas en esta área va a reforzar y va a ser más fácil y más amigable este trasegar del paciente por esta enfermedad. Claro que sí. Doctor, qué importante que aborda ese tema porque muchas personas pues necesitan ese apoyo, ¿no? En esos momentos en el que les es detectado el tema del tumor cerebral. Doctor, ¿la infertilidad está relacionada también con esos tumores o no? Hay cierto tipo de tumores y en especial quiero hacer mención a los tumores que se encuentran en la glándula hipófisis, que son frecuentes. Es la glándula hipófisis de entre muchas funciones, de hecho es considerada casi que el laboratorio en muchos sentidos del cuerpo, genera hormonas que tienen que ver con la fertilidad, hormonas de carácter sexual, especialmente en las mujeres, pero también pues, en los hombres. Si hay un tumor en esa zona, pues por supuesto puede afectar la expresión de estas hormonas y la paciente percibir infertilidad. De hecho, hay cierto tipo de tumores en esa zona que producen hormonas y esas hormonas bloquean el eje hormonal que permite a una mujer quedar en embarazo. Ese es el ejemplo más frecuente. Por otro lado, pacientes con tumores cerebrales que van a requerir quimioterapia o radioterapia, usualmente se les recomienda que el tema de la fertilidad se aplace y que de hecho no se lleve a cabo. Estos medicamentos quimioterapéuticos van a influir en un embarazo si se lleva a cabo o influir también en la fertilidad. Entonces, este es un detalle también para mencionar. Cuando los tratamientos para los tumores cerebrales llegan a feliz término, pues se ha logrado controlar el paciente. ¿Qué cuidados deben existir de ellos en casa para pues, garantizar que el tratamiento sea exitoso? Ok, te voy a hablar principalmente a lo que viene después de una cirugía cerebral. Digamos que también hay muchos mitos en torno a eso. Te quiero mencionar que si hay un campo de la medicina que ha tenido avances significativos en el cuidado y en la rehabilitación del paciente después de una cirugía, es la neurocirugía. Como les mencionaba, hace 50, 70 años, llevar a un paciente a la resección de un tumor en ciertas áreas del cerebro llevaba una mortalidad del 50%, imagínate. O sea, de dos pacientes que entraban a cirugía, uno iba a vivir asociado y después de la cirugía, sin contar con todos los problemas que desencadenaban. Hoy en día puedo mencionarles, y eso no aplica, no es una estadística ni mía ni del hospital donde trabajo, sino en general en la neurocirugía, la posibilidad de éxito es superior al 90%. O sea, cuando un paciente es llevado a cirugía, tiene el chance un 95% de recuperarse rápidamente, de salir para su casa sobre el segundo o tercer día con mínimos cuidados, especialmente por un lado con el cuidado de la herida. Usualmente las cirugías de cráneo tienen una ventaja y es que no genera mucho dolor, a diferencia de lo que pudiésemos pensar. Analgésicos comunes suelen ser suficientes, tipo acetaminofén, o máximo antiinflamatorios tipo AINES, naproxeno, suele ser suficiente para el periodo de convalescencia. Hay pacientes que dependiendo la cirugía pueden llegar a requerir rehabilitación y terapia física para nuevamente adaptarse después del posoperatorio y esta rehabilitación va a tardar seguramente durante un tiempo. Pero los cuidados usualmente son del cuidado de la herida, que son cuidados que aplican a cualquier herida en el cuerpo de un posoperatorio, cuidados a mantenerse activos en la casa, siempre promovemos que el paciente esté fuera de la cama, estando en la casa, es un reposo relativo para prevenir la formación de trombos en las piernas o complicaciones de estar acostado. Eso no significa que esté caminando todo el tiempo, significa que esté fuera de la cama en cierto tipo de actividad. Se puede desplazar siempre usualmente en compañía de alguien que pueda verificar que no tenga una caída, que no presente una convulsión, y a medida que pasa el tiempo, pues los riesgos van disminuyendo hasta finalmente estar mucho mejor. Normalmente damos un periodo de rehabilitación para una cirugía de cráneo, o sea, un periodo donde el paciente, uno, ya cerró su herida adecuadamente, los riesgos disminuyen de complicaciones, no solo asociadas a la herida, sino a complicaciones de la cirugía misma, y consideramos un mes un periodo prudente para ello, para retomar actividades de índole físico, laborales y de otras características. Pero por supuesto cada paciente es individual y ahí es donde el neurocirujano va por supuesto a evaluar cada escenario en particular. Perfecto. Doctor, viajes en avión por la presurización, digamos, en estos casos, ¿qué recomiendan? Normalmente preferimos que durante los primeros 8 o 10 días estén en la ciudad, por una razón fundamental, y es que las complicaciones usualmente se pueden presentar en los primeros días y tener una cercanía al sitio donde fue intervenido es importante. Esa es la primera recomendación. Con respecto a la despresurización del avión, precisamente esa es la ventaja. Dado que la cabina está despresurizada, pues la presión de la altura no va a afectar directamente sobre el área de la cirugía o sobre el cráneo, y usualmente no se contraindican viajes en avión, salvo ciertas circunstancias puntuales, pero no genera ninguna complicación lo más frecuente. Perfecto. Doctor, habló usted ahorita sobre la cirugía, puntualmente dijo que no generaba mucho dolor en el paciente. ¿Cuánto dura esta cirugía? ¿Cuánto tarda, más o menos? Las cirugías también han evolucionado. Digamos, tenemos la fama en neurocirugía que nuestros procedimientos duran horas y 8 horas, 10 horas, procedimientos muy extensos, y esto también ha cambiado. Y la tecnología nos ha ayudado. Somos, digo yo, amantes de la tecnología porque cada vez tenemos más infraestructura y más ayudas en cirugía que nos permiten acortar los tiempos, ser más efectivo, y finalmente eso va a traducir en que el paciente, la cirugía va a ser más amigable con el paciente. Una cirugía puede variar, siempre dentro del discurso que tenemos con los pacientes es que no es una carrera contra el tiempo, la cirugía tarda lo que tarde, hay cirugías de 1 a 2 horas, hay cirugías de 5 a 7 horas, hay cirugías de 3 a 4 horas, si me pides un promedio yo pienso que estaríamos sobre las 3 o 4 horas en un procedimiento. Como les mencionaba, dentro del cráneo, en general en la cabeza, tenemos pocas estructuras que generan dolor. La piel es una de ellas, la piel del cráneo y el cuero cabelludo. Infiltramos muy bien con sustancias que anestesian muy bien la piel. El cráneo no tiene dolor. El cráneo, el hueso, no tiene terminaciones nerviosas y eso también es una ventaja. Lo que recubre el cerebro, que llamamos la dura madre, que es una meninge que está recubriendo todo el cerebro, también tiene terminaciones nerviosas, pero usualmente no genera dolor en el posoperatorio. Y el cerebro, puntualmente, y esto es paradójico y lo he dicho en redes recientemente, el cerebro es el responsable de nuestro dolor. Si yo me machuco el dedo, el cerebro es el que interpreta que uno tiene el dolor. Los centros del dolor están en el cerebro, pero paradójicamente el cerebro no tiene terminaciones nerviosas y no duele. Nos da una ventaja técnica y es que podemos operar a nuestros pacientes despiertos. Podemos llevar a cirugías de resecciones de tumor cerebral y el paciente durante la cirugía, si uno tiene precaución en la piel, en la dura madre, el paciente no va a manifestar dolor y no va a ser un evento traumático. Entonces, esa parte suele ser muy amigable. Doctor, pues ahora entendemos por qué le apasiona tanto el tema de los tumores cerebrales, porque realmente el cerebro es un órgano muy interesante y muy interesante de estudiar. Gracias por habernos dado todos esos conocimientos, toda esta información tan importante. No puedo dejar ir sin que nos hable también sobre prevención, doctor. Este es un espacio que lo ve toda la comunidad y conocer pues las recomendaciones que nos pueda dar un especialista y también pues saber si hay alguna forma de prevenirlos o quizás de mantener hábitos que nos permitan ser más saludables y también evitar padecer alguna de estas condiciones. Bueno, digamos que la prevención está en tumores cerebrales está ligado a consultar e identificar tempranamente los signos de alarma que mencioné previamente. Como les mencionaba, son muy pocas, casi que pudiese no describir ninguna variable en el ambiente que pueda ser modificada para tener o no un tumor cerebral. Por supuesto, y eso aplica también ante la posibilidad de cualquier enfermedad, los hábitos saludables están demostrados hoy en día que pues tienen un impacto en la salud mental, en la salud cerebral, en la salud corporal, y el cerebro no es ajeno a ello. Enfrentar una cirugía cerebral en condiciones óptimas de salud es la diferencia abismal entre que el paciente le vaya bien o mal, afrontar una anestesia de estas características, entre otras. Entonces, los hábitos saludables siempre estarán de moda, hoy más aún que en el pasado. Hoy tenemos que mantenernos sanos porque no sabemos de qué manera nuestra salud se puede complicar en algún punto y si la enfrentamos en mejores condiciones, la diferencia puede ser muy grande. Hay una cosa que me gustaría mencionarles importantísima, porque yo pienso que ustedes llegan a muchas personas que están escuchando y más aquellas personas o que tienen contacto con alguien que tuvo un tumor cerebral o demás. Sin duda alguna, el éxito del manejo de un tumor cerebral hoy en día es el trabajo en equipo. El neurocirujano es solo un eslabón de toda la cadena del éxito, desde la persona que identifica los signos de alarma, las imágenes que se tomen del cerebro que sean de óptima calidad. Las imágenes que obtenemos hoy en día con los resonadores nos permiten identificar zonas del cerebro para prevenir su daño durante la cirugía, poder ver todos los tractos y las autopistas del cerebro que nos muestran las áreas más importantes para poder hacer un planeamiento óptimo de la cirugía. El acompañamiento de los neuroradiólogos en la identificación de esas imágenes, la utilización en cirugía de tecnología que hoy en día nos sobra, pues digamos tenemos muchas opciones y que todas esas se pueden complementar con solo dos objetivos: que el paciente le vaya muy bien, que salga de la cirugía sin déficit o problemas neurológicos y poder lograr óptimas resecciones. En cirugía tenemos microscopios de última tecnología que nos permiten ver las áreas del tumor mediante imágenes avanzadas de fluorescencia, imágenes de resonancia que nos permiten hacer neuronavegación. Es un GPS que nos lleva al área del cerebro que nosotros queremos, haciendo procedimientos mucho más seguros. El trabajo en equipo con otros neurocirujanos, la presencia de un anestesiólogo con experiencia en enfermedades neurológicas o neuroanestesiólogo, la presencia de un cuidado intensivo con experiencia en el cuidado intensivo de pacientes neurológicos, o sea, una neuro-UCI, el acompañamiento de grupos de instrumentación expertos en el cuidado de pacientes con tumores cerebrales. Es que ponte a pensar, el cerebro es un órgano, claro, el cardiólogo puede decir el corazón es muy importante. Yo hablo desde el cerebro porque es que el cerebro es lo que nos define como personas. Hablamos por nuestro cerebro, nos identificamos, yo soy Diego Gómez por mi cerebro. Y eso es lo que tenemos que cuidar. Ese es el tesoro más grande que tenemos. Entonces tenemos muchas opciones. Nosotros en nuestro departamento, como lo ves y como me escuchas, tenemos pasión por ayudar a la gente y utilizar todos los recursos que tenemos disponibles para poner con nuestros pacientes, y no solo la tecnología, sino un grupo empático ante una enfermedad muy compleja. Necesitamos más empatía como médicos, necesitamos ponernos en el lugar del paciente, acompañarlos en su proceso. No es solo la cirugía, es el acompañamiento posoperatorio, es el contacto con el paciente estando en su casa, porque es un paciente en una situación de vulnerabilidad muy grande. Entonces, eso aplica para muchas enfermedades, pero yo te hablo de cómo yo veo el manejo de los tumores cerebrales y no me quería ir sin mencionarles esto. Qué importante, doctor. Y bueno, es un trabajo, como usted lo dice, multidisciplinario, porque pues muchos profesionales los que intervienen allí. Y también el tema de la tecnología, no nos cansamos de decir que nos sorprendemos con los avances que hemos tenido en materia de salud y de ciencia. Y por supuesto eso ha beneficiado no solamente los tratamientos, sino que se están encontrando cura cada día para las enfermedades, y por supuesto también se está haciendo mucho más específico el tratamiento para cada persona de acuerdo a su condición. Doctor Diego Gómez Amarillo, médico cirujano, quien se desempeña actualmente como neurocirujano de la Fundación Santa Fe de aquí en Bogotá, miembro activo de la Asociación Colombiana de Neurocirugía y con una amplia experiencia también en manejo de tumores cerebrales, tanto en niños como en adultos. Le agradecemos, doctor, que haya estado con nosotros en MSP, hablándonos de su experiencia y, por supuesto, aclarando todas las dudas en torno a los tumores cerebrales. Bueno, no, es un gusto. Gracias por la invitación y estoy para servirles en lo que pueda necesitar más adelante. Muchos temas en la neurocirugía que nos apasionan, y si logramos poder transmitir a través de la educación información muy valiosa y acabar con la desinformación, también aquí estoy a la hora. Claro que sí, doctor. Vamos a tenerlo seguramente en otro espacio. Es muy enriquecedor escuchar también profesionales tan apasionados con su área, ¿no? Y eso es muy importante en la salud y en este año que estamos viviendo también tan coyuntural en el tema de salud. A ustedes, gracias también por conectarse con nosotros. Visite www.medicinaysaludpublica.com. Aquí en Facebook estamos como Revista Medicina y Salud Pública, y en Instagram nos encuentra como @revista MSP. Comparta esta información y nos vemos en una próxima oportunidad.